Bueno, lunes publicaremos opción inicial del nuevo Plan General de Ordenación Municipal. También enviamos hoy el Plan Aldoga para su publicación y esto en la práctica significa que abrimos el trámite de exposición pública del nuevo PSO. Se abre el día 13 de octubre. Por tanto, Eh, empezamos ya a exposición pública para los ciudadanos eh, de todo Vigo. El plazo legal estipulado de exposición pública é de dous meses. Pero nosotros lo vamos a ampliar e lo vamos a mantener durante tres meses. Queremos que a exposición pública se haga sin premura, se haga sin prisas, se haga con sosiego, que todo o mundo pueda acudir a lo largo de los tres meses, e, portanto, ampliación del plazo legal mínimo. Bueno, el documento está disponible en la página web de del concello a los efectos de consulta, pero además vamos a abrir un espacio, un local grande, un espacio físico para que la ciudadanía pueda eh resolver sus dudas con los técnicos municipales y con el equipo redactor de El Pesión. Vamos a habilitar la planta baja del Auditorio Mar de Vigo. Justamente aquel espacio que está donde empiezan las escaleras de subida al Mar de Vigo. Allí hay, un, un, hay una cristalera, detrás de esa cristalera es la planta baja. Bueno, pues ahí hay un inmenso local que ya habilitamos y que vamos a abrir a los efectos de la utilización por parte de los ciudadanos. Y allí habrá técnicos municipales, estará el equipo redactor para resolver las dudas. Horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Bueno, el, el plan, incluso en este lugar, eh, se puede consultar acudiendo al sitio. Si tú quieres... Eh, ver el plan medios telemáticos estarán disponibles allí para verlo bueno pues todo aquel local que es un gran local está abierto y se puede acudir pero si alguien quiere que un técnico o una técnica del concello le ayude a interpretar eh, le ayude a le, le explique cómo le afecta el plan de qué modo por tanto atención personal, a cada persona que lo necesita, deben solicitar cita previa. Así pues, la entrada a este gran local es libre. Pero si tú quieres que alguien, un técnico del consejo del equipo redactor, te atienda y te resuelva tus dudas y te aconseje, te lo enseñe, te diga cómo está y te lo explique, entonces hay que pedir cita previa. Por que? Bueno, pues porque o número de persoas que va a ser importante, pero é limitado. Por tanto, se si acuden eh, todos juntos, moitos cidadanos á mesma hora, pues non se les pode atender conjuntamente. Por tanto, eh, la cita como se pide? Se pide telemáticamente a través de web del Concello e los que non, lo poden hacer de forma telefónica al número 986 61 63 eh, 88. Bueno, todo esto se va a publicar en el anuncio, por tanto eh, estará disponible para que todo el mundo lo sepa. Y después pues, se harán las alegaciones y las alegaciones cada ciudadano eh, presentará las que desee. Bueno, de forma telemática, a través de cualquier registro como marca la ley, pero además vamos a habilitar un registro auxiliar en el propio local del Mar de Pico. Así pois, pues, se inicia el proceso de exposición pública del Plan General de Ordenación Municipal.